callado! ¡Profesor! Profesor, todavía está muy grueso, profesor. Claudio, no tengas miedo. Jálalo hacia arriba. Profesor, ya está tomando forma. Profesor, es mi primera vez, profesor. Claudio, espera. Ponlo derecho. Profesor. Claudio, profesor, estoy que quemo, profesor. Yo estoy ardiendo, Claudio. No. Levántalo. Basta ya, profesor. Mano, yo lo que quiero es pedirle un favorcito, mano. Miren, ve, ¿sabes qué? Yo estoy conversando con el Kaiser, con el señor Franz Beckenbauer, y él me va a meter al fútbol alemán, mano. Voy a jugar en primera, igual que el Claudio, pero él lo que quiere es que me recomienden 2 estrellas, mano, que me garantice. No, es tu problema. Eso es problema tuyo, no jodas. ¿Cómo me pueden hacer un favor, mano? Nosotros no vamos a ayudar, disculpa. Mano, acuérdense cuando ustedes han jugado en la favela, cuando han sido misos, han sido pobres, mano. Yo también he sido pobre igual que ustedes. He jugado sin zapatos, he pateado piedras, mano. Me salían unos ampollones así, mano. No sean así, mano. Yo no puedo venir desde tan lejos, mano, acá a Alemania. Para que ustedes no me den la mano, ayúdenme, por favor, mano. Ay, por favor, nunca se iban a enterar. ¿Escucharon del caso de ese chivolo de 14 que se fugó con una arquitecta de 32? Sí, sí. Claro, sí. Bueno, sí, sí. Yo lo presenté y les pagué el telo. Oh. ¿Qué es eso? El rayito. ¿Tú lo presentaste y le presentaste el telo? Por supuesto, después que los tortolitos disfrutaron de su luna de miel, le dije al chivolo que se fuera a su casa. Y le dije al arquitecto, ya no me jodas, se oye ruido, por favor. Se me tiene harto.